Luz Ruiz. ¿Estás bien de salud? Estoy un poquito gripa. Sí, se nota porque sonaste muy nasal, muy, muy nasal. Hubieron unas desafinaciones que nos miramos con Mayra, con los chicos acá, y era como que estabas en el coro un medio tono ahí y muy inestable. Creo que ha sido una presentación que, viendo tus anteriores presentaciones, ha mejorado en cierta manera. Pero tenemos que cuidar mucho este tema, Luz. Por favor. Ya necesito, muchas gracias. Luz de mi corazón, como show, siempre vos presentando, innovando cosas lindas, presentando cosas muy atractivas, te manejas muy bien con, en el escenario. Esos detalles en el coro, por ser el coro, lo hace más notorio, los revela. Porque es el coro, es la parte fuerte de la canción. Entonces, detalles en la tonalidad, detalles que nos salíamos de la afinación. Eso por un lado, entiendo que estás agripada y voy a ir por ese lado, digamos, que por la gripe nos fuimos por otro lado. Cuesta también con el tema de los oídos. La gripe no solo afecta la nariz. Gracias. Querida Luz, buen show. Tenés show, pero ya vocalmente ya es hora de aparecer. Ya vas tres cuentas de luz que no has pagado. Y espero que no sea el público que te apague la luz aquí en Factor X esta semana. Mayris, mi consejo para ella es que ya, terapia intensiva vocalmente para poder llegar a lo que sé que sos capaz, chica. Pero ya es hora. Gracias. Yo me comprometo a trabajar contigo el doble, el triple, lo que sea, porque realmente quiero que sigas en esta competencia. Eres única, me encanta tu actitud, me encanta el carisma que tienes. Realmente nada se compara a lo que tú nos traes y nos ofreces aquí. Así que yo quiero sacar lo mejor que tengas. Obviamente esta presentación no ha sido perfecta, pero ha sido mil veces mejor a la última, por ejemplo. Así que, Luz querida, yo me comprometo a dar extra de mi tiempo para que todo salga bien la próxima. Creo que eres muy buena mentora. Luz al 288.